Bienvenidos a una nueva clase de peluquería. Mi nombre es Mónica Mesa. Hoy no voy a demorarlos porque tenemos muchísimo material. ¿Empezamos? Productos de styling. ¿Qué son? También llamados de fijación, de acabado, texturizado, son aquellos que nos ayudan a conseguir darle fijación a nuestra melena, mantenerla intacta y perfecta para cada ocasión. Lo esencial a la hora de elegir el o los indicados es pensar en el tipo de cabello que tienes y en el peinado que quieres realizar. Su misión es fijar, dar volumen o movimiento, proporcionar forma y aportar brillo. El éxito radica en la elección y en cómo debes usarlo. Existen distintos niveles de fijación, brillo u opacidad, dependiendo del efecto que queremos lograr. La regla 1 para peinar es aprender a texturizar los cabellos, o sea, darle consistencia. Sin duda, eso marcará la diferencia. Empecemos por los básicos. Protector térmico. Sirve como escudo antitérmico para proteger el cabello de la agresión del calor. Debe ser usado siempre antes del uso de secadores y planchas, y en todo tipo de cabello, incluso en los más sanos, gruesos y saludables. Las altas temperaturas de las planchas, secadores, rizadores y demás herramientas térmicas son las responsables de la deshidratación y rotura del cabello. Por este motivo, el protector térmico de pelo no es opcional, sobre todo para aquellas que a diario utilizamos plancha u otra fuente de calor. Hay que diferenciar el que sirve como protector del sol y el que es para proteger del calor de las herramientas térmicas, ya que no son lo mismo. Los primeros nos protegen del sol, la playa, el cloro, etc. Los segundos nos sirven para proteger el pelo del calor directo de estas herramientas, para evitar que éste afecte la estructura interna del cabello, protegiendo y evitando los daños en su estructura. También tenemos que saber que no es lo mismo resistencia al calor que protección térmica, ya que la primera solo puede protegernos del calor del secador, pero no es suficiente para protegernos de los daños de la plancha. Geles y ceras. En las peluquerías para hombre, los geles y las ceras son los productos más usados para finalizar un corte o peinado. El gel es un clásico de los recursos para controlar el pelo y se le encuentra en versiones con diferentes grados de fijación, pero siempre es para quienes buscan lucir un peinado ultra disciplinado, porque el resultado es el cabello rígido y algo duro al tacto. Sirve para todo tipo de pelo, lacio, ondulado, definitivamente crespo. Se aplica en las manos cuando el cabello aún está un poco húmedo y luego se distribuye con un peine o cepillo, definiendo el peinado. Finalmente se deja secar. Es importante saber que algunas fórmulas de gel contienen mucho alcohol, por lo que podrían resecar el cuero cabelludo si se usan todos los días. Tipos de cera. Es un producto que otorga textura al cabello y bien colocada es casi imperceptible, dándole mucha naturalidad. Se elige de acuerdo con la necesidad. Algunas ceras ofrecen fijación media, otras alta. Las hay con terminación opaca o con brillo. Cuidado con estas últimas porque pueden dejar un aspecto de cabello grasoso. Cuanta más arcilla contenga, será más opaca. Para elegir bien se debe conocer el tipo de pelo y el efecto que se quiere lograr. Fijación fuerte y acabado mate marcará la textura del pelo sin la sensación grasa, muy útil para cabellos rebeldes y cortos. Mucha fijación y brillo se usa para crear un estilo liso y lustroso. Repela la humedad para mantener los peinados intactos. Es ideal para domar peinados hacia atrás o elevados. Brillo y fijación suave, deja un efecto natural y flexible. Buena fijación y brillo moderado, ayuda a que la cabellera se vea más espesa y abundante. Se recomienda para principiantes. Estilo flexible, para quienes buscan controlar su pelo bajo un efecto natural. La cera es perfecta porque permite movimiento y cambio de peinado según cada momento del día. Por ejemplo, es posible lucir clásico, formal, ideal para una reunión de trabajo y luego para un momento de relajo, desordenar el cabello sin problema. ¿Cómo se aplica? Poca cantidad, es decir, la mitad de la yema de un dedo.
Luego se frotan las palmas de las manos para que no queden grumos y se distribuye directamente sobre el cuero cabelludo. Sí, sobre el cuero cabelludo. Finalmente, se ordena el cabello en la dirección deseada. Puede ser aplicado en pelo seco o un poco húmedo. A medida que se va secando, da la impresión de que no hay ningún producto. No debe colocarse en exceso para no aparentar un cabello graso. Serum para el pelo, reparadores de punta. Son lociones líquidas como aceites que se utilizan para proteger y dar brillo al cabello. Hay algunos que funcionan como embellecedor capilar gracias a sus siliconas y otros que contienen una fórmula muy concentrada con una gran cantidad de activos destinados a mejorar la salud de nuestro cabello, aportando hidratación y nutrición al pelo. Son indispensables para cabellos secos y quebradizos. De manera general, puedes usar el serum combinándolo con otros productos de peinado, y por esto se ha convertido en uno de los mejores productos de acabado finalizador del peinado. Si tenés el pelo fino, puedes utilizar serum específicos para este tipo de cabello, que aportan menos peso. Se utilizan solo unas pocas gotas en cada aplicación. Funcionan por calidad y no por cantidad. Utilízalo sobre el cabello húmedo para hidratar al máximo tu cabello. Utilízalo sobre el cabello seco para darle brillo y definición a tu melena. Nunca colocarlo antes del calor de las herramientas, a menos que el producto tenga resistencia térmica o que quieras fritar tu cabello. Mousse. El mousse es el milagro para las del cabello ultra fino. Crea volumen, además de controlar las ondas para que luzcan bien definidas. También ayuda a moldear el cabello y crear textura para un brushing duradero. La espuma es la responsable de dar textura a las hebras, engrosando principalmente los cabellos más finos y dando la forma a la cabellera. El producto protege contra el frizz y ayuda a fijar los peinados. Es un aliado para realizar peinados recogidos. Una de las ventajas de la espuma es la facilidad de aplicación. Basta con agitar el envase antes de apretar el botón que permite que salga el producto para poder colocarlo en el cabello, ya sea directamente con la mano o con la ayuda de un peine. Las mujeres con el cabello rizado suelen tener una melena rebelde. Por eso el mousse resulta ideal para darle definición y aportar hidratación a los rulos. También se puede colocar unas gotas de serum para que la fijación sea menor, colocarlo en cabellos húmedos y para lograr un estilo natural dejarlo secar sin secador. Para rizos más definidos necesitarás usar el secador con el difusor. La cantidad que se debe utilizar varía de acuerdo con el largo del cabello. Spray y lacas. Son cosméticos que dan fijación al cabello, pudiendo ser un estilo flexible que sirve para texturizar el cabello o extra fuerte para fijar el peinado. La laca es de un acabado duro y acartonado. El spray, por su parte, hay de distintos niveles de fijación, pero todos son moldeables si lo acompañamos de un cepillado. El spray suele servir para fijar el movimiento de la melena, mientras que la laca se utiliza en el último momento. Debe atomizarse a unos 20 centímetros de distancia. Brillo con siliconas en aerosol. Contiene siliconas que revitalizan y protegen. Es hiper ligero, traslúcido y actúa instantáneamente, recubriendo el cabello con una película imperceptible. Se puede aplicar más de una vez por día para alcanzar un máximo de efecto luminoso, pero excedernos o aplicarlo a una corta distancia puede darnos un efecto como a pelo graso. Cremas para peinar. Si bien son bastante populares, solo les daremos un uso doméstico, ya que no deja un acabado profesional, y no retirarlas correctamente antes de dormir puede producir un taponamiento de poros, por lo que no es aconsejable. Una opción más profesional son las cremas gel, que funcionan las dos texturas. Talco voluminizador. Es un producto ideal para cabellos finos o para aportar textura al cabello antes de los recogidos, sobre todo en los batidos. Generalmente se recomienda usarlo con el cabello seco. Se puede aplicar directamente sobre el cabello, que es lo que recomiendan los peluqueros, o primero poner en tus manos y luego en el pelo.
Lo mejor es aplicar primero una pequeña cantidad de polvo y si necesitas más, colocar otra dosis, teniendo en claro que siempre se puede agregar más producto, pero no revertir su efecto. A pesar de que la aplicación es muy sencilla, para obtener los efectos deseados, tendrás que experimentar y aprender a manejarlo para que se adapte a tu estilo. Ahora que ya conoces toda la teoría básica sobre elementos y productos, vamos a centrarnos en la unidad de peinados. Peinados. Aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un peinado. Como estilistas, debemos saber que la belleza es subjetiva. Se dice que la belleza está en los ojos del que lo ve. Entonces, ¿cómo sabremos cuando un peinado es bello o no? Bueno, en realidad nunca lo sabremos, porque como dijimos, la belleza es subjetiva. Mientras a algunos puede parecerles bello, a otros no. Por eso los estilistas debemos basarnos en una serie de conceptos a la hora de diseñar peinados, que llamamos elementos estéticos del peinado. Además, tendremos en cuenta si existe alguna imperfección física que acompleje al cliente y no quisiera que el peinado lo evidencie. La ocupación profesional. A menudo condiciona el tipo de peinado. Por ejemplo, no es lo mismo las mujeres que trabajan con alimentos. Generalmente deberían llevar el cabello recogido para no crear un aspecto contraproducente y poco higiénico. La personalidad del cliente. Una persona tranquila y tímida no querrá que su peinado le haga ser el centro de atención. Por otro lado, una persona extrovertida agradecería un peinado diferente y muy particular. La textura del cabello. Muchas veces, las clientas nos indican fotos del corte o peinado que desean. Sin embargo, debemos explicar que dependiendo de la textura del cabello y la morfología del rostro, seguramente no quede igual y debemos adaptarlo. Elementos estéticos del peinado. Partamos de dos ideas muy claras y precisas. Por un lado, una gran creación de peinado puede desvanecerse si no se hace técnicamente bien. Por otro, un trabajo técnicamente perfecto se viene abajo si no transmite algo más que líneas bien trazadas o cortes de tijeras muy ajustados. Quiero decir, un buen peinado es el resultado final de una buena idea y del desarrollo de esa idea. Ambas facetas se complementan y se necesitan. Vamos a ver algunos de los elementos estéticos que necesitamos conocer como peluqueros. Equilibrio. El peinado debe presentar una estabilidad que sea el resultado de la compensación de todos sus elementos. El desequilibrio altera la sensación de relax. Pensemos siempre a los peinados como una balanza. Si yo decoro demasiado un lado de la cabeza, la balanza se verá descompensada, por ende no aporta estabilidad. Una manera fácil de lograr el equilibrio es a través de la simetría. Simetría y asimetría. La simetría de por sí es el equilibrio. La cara humana es perfectamente simétrica y muestra un equilibrio natural. La simetría aporta orden. En un peinado con raya al medio, el cabello cae simétricamente e igual a cada lado del rostro. Este orden no es el mismo de la asimetría, pero esto no quiere decir que la asimetría sea sinónimo de desorden o desconcierto. Debemos aprender a compensar para volver a encontrar el equilibrio. A veces un simple adorno o un simple aro o una prenda asimétrica cumple la finalidad de compensación. Recordemos que como estilistas siempre estamos mirando el todo y no solamente el peinado. Armonía. Es la sensación agradable de que vivimos ante lo ordenado y lo perfecto. Es también una visión del conjunto en la que necesitamos del todo para entender la funcionalidad de cada una de las partes. Perfección. Se dice que la perfección absoluta no existe. En cualquier caso, en peluquería debemos buscarla y no se puede hablar de perfección si no se presenta un orden y equilibrio en nuestras creaciones. Pase, temaria. Mejor vamos a ver unos ejemplos. Peinados simétricos, iguales en ambos lados del rostro. Peinados asimétricos, no son iguales en ambos lados del rostro. Debemos ver nuestro diseño de peinado como midiéndolo en una balanza, que debe mantenerse equilibrada.
ninguno de los dos lados del rostro debe verse sobrecargado, si no podemos compensarlo del otro lado. Estos son peinados asimétricos compensados con accesorios del cabello. De esta manera se logra un equilibrio y armonía. No siempre se debe compensar necesariamente con accesorios en el cabello. Como estilistas debemos ver el atuendo como un todo y en base al conjunto asesorar. Por ejemplo, podemos observar que en las siguientes imágenes el estilista compensa el peinado con vestidos asimétricos. De esta manera la imagen se ve armoniosa. En cambio, cuando el estilista no conoce los principios estéticos, el fotógrafo debe buscar el ángulo correcto para poder compensar sus fotografías. Observen cómo en cada foto el fotógrafo indica una pose de lado para que se vea compensado, equilibrado y armonioso. Y aquí ejemplos donde no se logra la compensación y la imagen no transmite armonía. Ahora que vimos los principios básicos, empecemos con las técnicas. Ruleros. En este caso estamos viendo un montaje clásico. Siempre se deben realizar estas 6 divisiones. Para bobinar, es preciso que la mecha sea de alrededor de 1 centímetro y se realice a 90 grados para lograr despegar del cuero cabelludo. Este tipo de marcado se realiza cuando tenemos un cabello muy fino o poca cantidad y queremos disimular esa problemática. Si no tenés ruleros, también podés probar haciendo anillados huecos. Colocando la mecha de esta manera, vamos a lograr darle un movimiento natural. En cambio, cuando queremos que caiga naturalmente, usaremos un marcado intercalado. En este caso, colocando los ruleros en forma de ladrillo, lograremos generar movimiento sin tanto volumen, ya que las mechas caen distribuidas. Al terminar, solemos colocar una redecilla para poder secar con secador de pie en el salón o con el difusor y mantener los ruleros en su lugar. Acá vemos cómo quedan los ruleros clásicos con la ayuda de algún producto de styling como un mousse, por ejemplo. Cuando el cabello es más tupido, podemos utilizar el marcado intercalado. Hay otros tipos de marcados según lo que queremos lograr, como también hay distintos tipos de ruleros. El tamaño depende del rulo que queremos lograr. Incluso los más anchos sirven para estirar los cabellos muy enrulados. Y una manera natural de alisar el cabello es a través de la toca. Lo importante es practicar todas estas formas para saber elegir la técnica, dependiendo del peinado que tenemos que realizar. Es la manera más natural de aportar formas distintas al cabello sin exponerlo al daño de las herramientas térmicas. Si nos guiamos por la rapidez, tenemos que decir que la plancha siempre nos saca del apuro. El secreto es tomar mechas finas para llegar a la raíz, sin quemar a la clienta. Recuerden que previamente debemos colocar protector térmico y secar con secador. La plancha puede usarse para lacios extremos o para generar movimiento. Estas técnicas necesitan práctica, pero luego nos resulta bastante sencillas de realizarlas. La buclera tiene diferentes diámetros según la onda que querramos generar y dependiendo de la técnica que usemos, marcará distintos tipos de movimiento.
Lograr distintos peinados requiere horas y horas de práctica, pero usando productos de styling adecuado y dominando estas técnicas, lograrás todos los que te propongas. Sobre el final, quiero mostrarles cómo realizar doble carga en las trenzas y mostrarles la diferencia entre la técnica francesa y la relieve, ya que muchas me han comentado que no ven la diferencia. Y es verdad, la técnica es similar, pero el resultado es súper distinto. Primero veamos la técnica francesa. Observen cómo al comenzar tomo una mecha y la divido en tres cabos. Comienzo a realizar la trenza francesa y es muy importante sostener los cabos de esta manera con los dedos. Al realizar la carga, vean que el dedo meñique me queda libre para ayudarme a tomar la carga. La peino, puedo colocar cera para emprolijar y una vez lista la coloco al lado, que es el cabo que debería cruzar al medio. Lo mismo del otro lado. Tomo la carga, emprolijo, coloco al lado uniendo la carga con la mecha y las dos juntas pasan al centro. Recuerden que estamos viendo la técnica francesa. Por eso los cruces se hacen por arriba. En el caso de la relieve, la técnica es similar a la francesa, como dijimos. La diferencia es que en vez de hacer los cruces por arriba, se realizan por abajo. De esta manera la trenza sobresale, dándole más protagonismo. ¿Viste?
No mentí cuando dije que teníamos mucho material. Recordá que es muy importante la constancia en las prácticas. Lo que no se ejercita en 48 horas, probablemente olvides cómo se realizaba. Para llegar a la excelencia, debemos conocer la teoría y aplicarla a la práctica. Espero que hayan aprendido mucho hoy. Los espero el próximo miércoles con un nuevo contenido.